parejitos los dos, ¿no? Sí. Ya. No te estoy grabando. ¿Tú ves de 5 allí, carnal? Pásame una, por favor. Tú si eres mi carnal, pásame una, por favor. No, invítate al cucharrón, ¿no? Pues ya estamos hablando de carnales, no de cucharrones. A mí se me va la señal cuando me hablan de comida. Necesito que estaban buenos. Por eso le hago la pregunta. ¿Cómo sabe que estaban buenos si no le gustan? ¿Para qué voy a
Ahí andamos, dándole, muchachos y muchachas, jóvenes y jovencitos. Jovencitas y jovencitos. Miren cómo trabajan estos muchachos de chido, miren. Aunque son, estamos grabando, buenos para trabajar, miren. Bueno, la verdad es que no son tan buenos, pero hay que decir que son buenos para que... Saludos para la camarada que dice que la conoce. No sé quién será, ¿verdad? Pero... ahorita lo vamos a buscar, porque... pero no me gustó el sobrenombre, ¿O no? No. ¿Qué pasó, brother? Que se porten... más vale que se porten bien, porque eso no está bien. Ya nomás. ¿Cómo manda salud? No, ya. Estoy vetado, ya. Fui vetado. Oh, vetado. Vetado. A ver si podemos tener que buscar otra frontera. No, hombre. Para la otra me los voy a contratar a ustedes. Mejor de contratar máquinas. No, pues porque ustedes sí. Sí, pech. Se ve que son buenos para escarbar. Me enseñó mi amigazo Javivi a escarbar. ¿Ya te enseñó a escarbar? A hacer mezcla. Por eso nunca has aprendido nada. Deja que te enseñe Cochichín. Cochichín sí sabe. Él me enseñó a que me enseñó a doblar la varilla. ¿Oh, sí? ¿Cochichín? ¿Le enseñaste tú a doblar la varilla? ¿Y a ti quién te enseñó a doblar la varilla? A Iguán. Pero... y después se le olvidó cómo se usa la máquina. Ah, pues no sabía ni, está como el, fíjate, ¿se le olvidó de veras? Y... ¿Te enseñó? Y mirate cómo se rió ahorita aquí mi camarada, y él no podía hacer, trabajar ahorita ese aparato, que es más fácil, nomás hacerlo rumfar. Ah, pues para que veas. Y ya ves. Siempre le he dicho a este hombre, muy bueno. No creo, porque allá anduviste de... de diciendo otras cosas de él. No, bueno, no sé. Pero muy respetadas esas cosas que dijiste. Muy respetadas. ¿Cómo cambian las cosas? Así me gusta que sea siempre. Pero no, ahorita te vayas a ir otra vez allá a estar haciendo otras cosas. A la matriz central. Porque pues no, eso es. Mira. Ya trajiste la suficiente varilla para... ocupamos cuatro. Pues uno, dos, tres, cuatro. Se ocupan ocho completas. Ocho completas y después de ocho, pues pura pedacera. Allá donde van a ir a amarrar varilla, ¿dónde? Allá en Ocean View. Ya muchachos, como que están durando mucho, ¿no? Ahí en las pinches carvadas, yo necesito amarrar mi varilla. ¡Este es el R3! ¿Sí? No, ¿qué te pasa? Yo me tomo de a tres. Entonces no andas malo. ¡Chao! ¿Cómo lo pasas, sirve? Bueno, para ti, por el dolor que tienes, sí. Mira, te traes el agua para acá, Sí, lo voy a traer para acá. Hace mucho tiempo, mi patrón. No he ido, no mames. Mi patrón me dijiste ir a Las Vegas. Ya, mire. Ahora
manejar. Estamos ya queriendo terminar porque el patrón tiene prisa en terminar esto. Hay otro trabajo. Le están exigiendo ya que vaya, por eso es que quiere que termine muy rápido este. Y pues sí se termina rápido. Nomás que nos ha tocado mucho de escarbar, de limpiar. Y ahorita pues aquí tuvimos que escarbarlo también. Lo jalo derecho porque es una media curvita. Si lo jalo, si voy siguiendo aquí la esto de atrás, luego cuando ya ponemos el bloque nos empieza a faltar espacios. Entonces ahorita lo voy a chequear por la parte de atrás. Eran, les voy a marcar donde puse la marquita yo. Perdón, les voy a mostrar donde yo puse la marca y donde va a quedar. Pero ahora voy a darle por la parte de atrás. Es muy poco lo que cambia, pero sí cambia poquito. Miren. Miren, ahí está. Eso es lo que cambia. Es como una pulgada. Como una pulgada. Entonces por eso es que pues lo hago así, de ponerlo derecho mejor, para la hora de poner el bloque no nos haga falta espacio, porque luego nos estorba la varilla. No. ¿Sabes hacerlo? Sí. ¿Los chicharrones? Sí. No creo, nunca te miro que traigas. No, pues así puedes, para acá no, pero sí. No, pero es que cuando a uno le gusta algo un chingo, por ejemplo, a mí me gusta grabar y yo me la paso grabando. ¿Ah? Aquellos les gusta estar nomás en el teléfono y ahí los miras, mira. Míralos, mira, guacha. Para que luego no te lo cuenten. Ya vas a andar ahí diciendo también tú. Cuando hagas me vende. Estamos viendo aquí la comida, ¿qué vas a querer? Me vendes unas 2 libras. 3 libras. Vamos a encargar aquí este. No quiero nada porque me pusieron comida y luego. ¿Ah? Mira cómo se mira la lluvia. Ya nomás qué chulada. De nubes tan lejos. Y miren, aquí toda esta gente sigue echándole ganas a la chamba. Es un mitote el que se oye todo el día aquí. Mucho ruido, mucho ruido. Y mira, estos son los que no hacen ruido. ¿Por qué no hacen ruido? Pues porque no están haciendo nada.
soy el único que le echo pues ganillas, ¿ah? Ni modo. Mira, carnal, hay que empezar la otra de 20 de aquí para allá. Pues, ¿a qué hora va? Es que si no te metes, no, eso no va a ser para ahora, entonces. Ahí está, dice. El número uno. Cuando sea el número uno, vas a ver escarbar, dejar arreglar las cosas. No que te le tiene que estar diciendo a cada vez, bájale poquito más, quítale más, échale para atrás. No, eso no se debe de hacer. Cuando alguien sabe hacer la cosa, hay que hacerla de una vez y va a quedar, la neta. Qué bueno que los movieron, porque ahí nomás están estorbando y ni trabajan ni nada. Así que, miren, señores, ya andamos dándole las últimas, los últimos toques a estos furen. Ya ahorita este camarada está haciendo las demás varillas que faltan. Está haciendo los últimos dobleces, nomás que estamos haciéndolos diferentes cada uno porque el furen está de un lado más amplio que de otro. Entonces, para se mire más o menos, como ya no quisieron que lo escarbáramos, pues así los vamos a ir doblando conforme vayan entrando. Esa marca que está ahí, eso es lo que tenemos que escarbar para que trabajar la varilla igual que la de arriba. Pero como ya, pues básicamente no es muy alta esto, entonces ahí así la vamos a hacer. Ahí, mero, ahí ponlas en esa. A ver, metes acá. Pásamela aquí. Dales un poquito más de doblez. ¿Sabes si me tocaron lo de la máquina ahí? ¿Eh? No sabes si movieron ahí la máquina porque ya la tenía yo, porque ya la vi. Pues Javibi, fue a cortar. Digo, el carajo le haber movido. Ok, entonces, ¿le doy un poquito más a esto? Sí. Pero, señores, así va quedando la curvita. Van a ser tres también. Tres nomás. Qué chulada. Varilla puede entrar dos. ¿De cuánto cortaste la varilla aquí del medio? ¿El pedacito? 11. ¿De 11? 11. Ok, cortas dos de esas y ya, va a ser todos los cortes. Ok. Te van a entrar las otras enteras. ¿Verdad, carnal? No te pongas nervioso. ¿Vamos a ir a ayudar a hacer cemento? Sí, vamos a ir a echar el cemento ahorita. ¿Dónde? ¿San Marcos? San Marcos. Nosotros lo vamos a ir a echar. No quiero caer esa de. No quiero abrir. Quiere decir que iban a trabajar adentro porque miran, andan preparando bien todo para que no se vaya. ¿Míralos? Le vamos a echar un ojo allí, que es lo que están haciendo allá abajo, porque se me da. Oye, ¿dónde se ve ese pajarito? Aquí, ¿no? ¿Dónde? No, por ahí se oye. Oílo. Por ahí va a estar escondido. Yeah.
¿Pero por qué, don Oiga? Ya vamos a terminar para que se vaya a echar un sueño a su casa. ¿A la casa o al carro? A la casa, pues. ¿Por qué al carro? ¿Por qué a la mall? No. No, no, la mall queda muy lejos, ¿no? Pues bueno, como yo oí que esté, lo han mirado que se vaya. Voy cuando voy a hacer las compras. Oh. Compras. ¿Regalos para los niños? Ándele. Oiga, qué bonito soy ese pájaro por ahí, voy a ir a buscarlo. Oiga. Es un cinzontle, pero no lo veo. Oh, ya miré uno. Ya se quiere ir. Ahí está uno, miren. Ahí está. Esos son los que están cantando. Oye, ahí ya miré otro arriba, mírenlo, allá está. Cantan muy bonito. Ahí están los dos. Bueno. Voy a meter a ayudarte, carnal, porque ya no tengo mucho que grabar. No, pues ya no tengo casi. ¿Cómo? ¿Que si no tengo espacio? Sí, verá cuánto espacio hay para allá, irá. No, en el teléfono. Oh, en el teléfono. Oh, no. Sí, sí, hay todavía. Pero ya, pues, ya me estoy cansando también de grabar. No creo que también esto cansó. También esto cansa y harta. Ya fui a grabar los pájaros. No, ahorita no hay gente ahí. Hasta en la tarde llegan. Es que este camarada me dice que vaya a grabar allá donde juegan los muchachos, los jóvenes. Entonces, pues, ahí tienen que, hasta en la tarde llegan allí. Ya. Yeah. Pues yo pensaba que no se daban cuenta que andaba nomás grave yo. No, ese, están diciendo que si por eso me la paso nomás grabando. Ahí estuvo, miren. Todo terminado. Y este también ya estuvo. De aquí de donde está esta marca, miren. Donde está esta marca, a donde está aquella otra de allí, en dirección para allá, es el último bloque. Por allá sí. Entonces esa está la última varilla, estamos bien ahí. Estamos perfectamente. Miren ahora cómo se miran los escalones. Ya con el pedacito de varilla que se le puso. Ahí quedó. Miren. Allá también. En todos los escalones, miren. Miren. Así que así va a quedar esta vaina. Vamos a... vamos a terminar aquí el día de hoy. Es temprano, es la una. Y ya mañana... pues mañana vamos a ir a otro lugar. No sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer allá, pero... vamos a ver qué hacemos mañana. Supuestamente es un detalle, es un
algo un poquito complicado donde vamos a ir mañana, lo que me dan a entender, pero yo pienso que no va a estar mucho. Nomás porque está feo allá para caminar, para ahí donde está el trabajo, para bajar donde está el trabajo, pues. Pero de allí, todo bien. Así que, pues, así va a quedar este video. Aquí lo vamos a terminar. Espero que les guste. Que por favor le den like. Si lo pueden compartir. Y cualquier comentario es muy bueno. Les agradecería mucho si se suscriben. Y si lo comparten, por favor. Así que ahí estamos. Así que nos vamos a retirar. Con esta buena vista, miren, de los camaradas, nomás en el puro teléfono. Y... ¿Te llamando el patrón otra vez? Oh, te está llamando el patrón. Cálmate, Javibe. Y aquellos muchachos, miren, andan entrados. ¡Hala! ¿Qué te pasó? ¿O estás bailando? ¿A ver otra vez? A ver. Dale otra vez. Me asustaste, pensé que te había pegado el patatús. Aquellos individuos allá ya están preveniéndose para poner estaco. Están poniendo papel, el papel negro y el alambre. Y acá de este lado apenas andan poniendo el estaco. Digo el estaco, el esquefo. El esquefo andan hasta allá arriba los individuos. Aquellos, miren, a gusto. Y yo aquí abajo tengo miedo. Ya nomás. Oh, dijiste que andaban poniendo el plywood en el piso, ¿eh? Y sí, eso es lo que andan haciendo, ya los miré. Ahora sí andan jugando, creo que andan jugando fútbol allá arriba. ¿No será el estadio allá arriba? ¿Te subes allá o no? Ah, allá. Si ya tiene plywood, sí, sí me subo. No, 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 nada de carreritas, nada, sí, nomás. A trabajar, qué carreritas, ni qué nada. ¿Cuánto? Un docecito. ¿A qué? A ver, de aquí. Ya, ya arriba, pues. Ajá. ¿Pero por dónde se van a subir? Por donde sea. Por adentro de la casa, pues, del local. ¿Va? Va, yo aquí les detengo los celulares, la cartera. ¿Por qué la cartera, doña? Pues para sacar, para pagarle al que pierda. Para pagarle al que gane. Espérate, aquellos morros andan trabajando bien a todo dar allá arriba. Era que maquinota tan grande, tota. Hijo de la cachimba. Miren nomás cómo se ve ahí abajo. Un despapalle de tripas que pasan ahí, miren. El gas, la luz, el agua, para allá y para acá. Y todavía falta lo del drenaje. Lo del drenaje va poquito más para allá, miren. Allí está la tubería del drenaje. Está de aquel lado. Está completamente de aquel lado de donde está todo este despapalle. Hacen bien. No le echen de tanta tierra, muchachos. Se va a descomponer el carro. Ya pues, vale. Bueno, ahí donde andan esos señores, andan haciendo otro furna. Pero ese ya tiene muchísima tierra arriba. ¿Por qué le siguen poniendo más? Se va a redengar el troque. ¿Está cerquita otro troque? ¿O donde va a desvaciar? Oye, pero ¿te acuerdas cómo estaba ahí en la mañana? Y removieron todo y de una vez hacen el furo. Algo rápido, ¿no? Pues si puede. No, ahí no es para varilla. No. A ver, ahí anda el camarada aquel. ¿Cómo se dice? Midiendo, marcando las medidas. Pero no miro dónde tiene el aparato.
¿O dónde agarra el nivel o qué? No, pero yo miré que se arrimó ahí y luego les estiraba el pescuezo para arriba para medirle. No, pero con ese maquinón, vale, pues qué les apura. ¿Te imaginas cuántos días tienen ya poniéndole el esquejo alrededor a ese edificio? Y todos los edificios están llenos de esquejo, ¿verdad? Desde allá, desde arriba, era. Todos están llenos de esquejo. Harto jale, vaya. Sí, hay harto. Mira, aquel de allá, luego estos de aquí, luego los de allí, miren. Puro esquejo. Y ahorita dice que está allí fresco. Y allá de aquel lado también hay otro, miren. También está allá con el esquejo puesto. Ahorita ya nomás les hace falta que terminar de poner este de aquí. Pero también ya llevan dos pisos de esquejo, falta uno. No, faltan dos porque ahí pusieron cuatro. Miren. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco veces tablas, mira, va. Ya, arráncate. ¿Todo le están echando más tierra? Ya pues, dile que se vaya. Se va a redengar el carro. Bien cargadito, luego no va a poder vaciar. Está grandota esa maquinota. Tiene el mismo nombre de la compañía, ¿eh? Mira. Ese es el nombre de la compañía. No sé cómo se lee eso. Pero miren, el troque también lo tiene, miren. Mira. Habla con él. Chacho, pelado este.